Bueno, vamos a San Juan, justo está votando Gioja y seguramente va a ser interesante escucharlo y después tu análisis. La única verdad es la realidad y la realidad es que tenemos que venir a votar, lo vamos a hacer. Invitamos a todos los sanjuaninas y sanjuaninos que vengan a votar. Ya los dije alguna vez, no le vamos a pedir que voten por nosotros, que voten a conciencia. En el cuarto oscuro están ellos, su conciencia y las boletas. Que elijan la que tiene propuesta, la que tiene experiencia, la que les ha propuesto algo escrito y un compromiso escrito y ha recorrido todas las calles y barrios de San Juan. Diputado, ¿va a venir alguien de la ciudad a nivel nacional? ¿Va a venir alguien de la política nacional? Bueno, de a uno, porque la verdad... A ver, aquí a la oreja me preguntó uno. ¿Alguien de la ciudad a nivel nacional? Que yo sepa no, qué sé yo, vamos a ver más adelante, que yo sepa no. Pero bueno, nos han preguntado un montón de amigos y compañeros nacionales cómo estábamos. Tengo la obligación de decirle que bien, pero el que va a decidir es el pueblo de San Juan. ¿Y decidió volver a presentarse como candidato? Porque necesito transmitirle toda la experiencia, toda la relación, todo lo que San Juan me dio, no me lo puedo guardar. No me lo puedo guardar, sería muy egoísta, muy individualista y la verdad que no podría estar conmigo, no me perdonaría. Y creo que son tiempos difíciles. Hacen falta buenos pilotos de tormenta, no es que yo lo sea, pero hemos armado un muy buen equipo con jóvenes, con mayores, con gente con experiencia, para que los nubarrones que están por encima de San Juan y encima del país se puedan, en caso de tormenta, se puedan soportar bien. ¿Qué provincia recibiría si es electo? ¿Tiene que ver con las elecciones, el nivel general de la provincia? No, tengo entendido que se están abriendo todas las urnas. Recuerden que es muy simple, una boletita sola, chiquitita, que no se vaya a perder ninguna, que todo ande bien. Y que ¿va a ser temprano el resultado, Gioja? Según nosotros sí, porque es votar un solo ítem, nada más, es gobernador y vice. Medio insólito, creo que la única vez en las provincias argentinas que se elige solamente en una elección general gobernador y vice. ¿Está bien o está mal? Está mal porque la constitución provincial, artículo 185, dice... Y no hay nada por encima de la Constitución en cuanto a la pirámide jurídica, ¿no? Dice que el gobernador y el vice serán electos junto con los diputados provinciales. Usted fue el primero en advertir esto, ¿no? La verdad que sí. Pero bueno, no le dieron pelota, ¿no? ¿Qué opinión tiene la candidatura de Massa, José Luis? ¿Qué opinión tiene la candidatura de Massa? Más que la candidatura de Massa, que es un buen compañero, lo que yo aplaudo a rabiar es la unidad. La unidad es un instrumento que empieza a garantizar un triunfo de lo nacional y popular en la Argentina que hace mucha falta, ¿no? ¿Cómo está su relación con los hermanos Uñac? No, qué sé yo, hace mucho que no hablamos. ¿Alguna cuenta pendiente? No, hay diferencia, son diferencias. ¿Cómo, perdón? ¿Se puede traducir a nivel nacional lo que va a pasar hoy en San Juan, los resultados? La verdad que no lo sé, son cosas distintas. Nosotros venimos a hacer una apuesta democrática acá, venimos a decir a los sanjuaninos que después de esto tenemos que tratar de juntarnos todos, pechar juntos y a esta provincia sacarla adelante porque tiene problemas complicados que hay que resolver. Si llega a ser gobernador, ¿usted va a traer agua desde el río Paraná? ¿Una de sus propuestas era esa? Nosotros vamos a tratar de combatir la sequía que se viene, que parece que va a seguir, ¿no? Una alternativa que tiene viabilidad según nosotros es precisamente vencer la pendiente y la distancia que hay hacia el litoral y traer agua del litoral. El litoral arroja ahora al río de la Plata y al océano Atlántico más o menos 11.000 metros cúbicos de agua. 11.000, me están escuchando, ¿no? El río San Juan ha llegado a traer este año 11 metros cúbicos. ¿De dónde traerá el agua? Los cordobeses están llevando desde Santa Fe, desde Paraná, desde el río Paraná, y ya están en San Francisco. Están llevando 4 metros, creo que es, para agua potable. ¿Está de acuerdo con la ley de lemas usted? ¿Está de acuerdo con la ley de lemas o la derogaría si es gobernador? No es prioridad derogarla, pero hay que estudiarla, ¿no? Hay que ver, creo que hay otras prioridades. La ley de lemas surgió porque, bueno, inconsultamente se quiso sacar las PASO en una sesión que fue mal tramitada. Fuimos a la justicia, se armó un lío ahí, se perdió tiempo. Después necesitaban los 2/3 de los diputados, no los tenían, y vino una conversación muy simple entre bloques y demás, y apareció esto del CIPAD, que es muy parecido a la ley de lema. ¿Cómo va a seguir su día,
Como todos los días que hay elección, hermano. Con la campera, acá, con la campera. Sí, me está dando un poquito de calor. Puede ser que, puede ser que no haga calor. No, en la cámara. En la cámara. Bien, la palabra de José Luis Gioja, un hombre que es tiene importancia en la provincia porque tuvo 3 mandatos, lo dio a entender, ¿no? Que no está muy bien la relación con los hermanos Uñac, tanto Sergio, que está terminando su mandato, como su hermano Rubén, que es candidato en esta elección, bueno, tienen diferencias políticas, los enfrenta en una especie de primaria dentro de esta ley de lemas en la provincia. Bueno, aparentemente no está de acuerdo Gioja también con la implementación reciente de esta ley de lemas, así que bueno, acaba de votar, va a votar ahora, mejor dicho, Gioja. En un rato lo van a hacer los hermanos Uñac en Pocito, una localidad que está a unos 20 kilómetros de aquí, y más tarde el candidato de Juntos por el Cambio, Marcelo Rego, que tiene chances ciertas en esta elección sanjuanina.